Esto definitivamente no les ha quedado claro y han dicho no, nosotros queremos el 5% y vamos a salir a protestar. Chicos, una opinión muy valiosa de en este debate que vamos a generar enseguida también con Pamela, que se ha sumado, es una opinión valiosa, es la del empresario. Claro. O la del empresariado, sería mejor decirlo. Y por eso tenemos en línea nosotros a Rolando Kempf, siempre con una palabra atinada en lo que respecta justamente a la posición que tienen los empresarios. Rolando, te saludamos. Tú eres presidente nacional de la Cámara de Comercio. Bienvenido, buenas noches. Un placer estar aquí en vivo. Un cordial saludo, Leonel. Miriam, Claros, es un placer estar en su programa. Muchas gracias. Y hablar de economía, hablar del sector empresarial. Muchísimas gracias. La pregunta obvia, Rolando, que ya sabemos la respuesta, pero ¿qué piensa el empresariado acerca de esta demanda que está haciendo la COP? Primero deseo ponerlos en contexto. El año pasado hemos decrecido un 11%. ¿Qué significa esto? Hemos dejado de producir más de 4.400 millones de dólares en bienes y servicios. Es la recesión económica más difícil que hemos pasado. En el ámbito de la historia económica, esto es comparable a después de la guerra del Chaco, comparable a la inflación del 57, y es muy difícil para la sociedad, para el gobierno y para los empresarios. Hemos perdido empleos el año pasado, más de 400 mil empleos. O sea que la situación es difícil. Creemos que el sector empresarial plantea mantenimiento del empleo, plantea productividad, plantea crear, reinventarnos, crear una economía naranja, economía 4.0 del talento y buscar la reactivación del país con la reactivación de la vacuna y con la salud. Creemos que el tema de la vacuna es fundamental. En el momento que nuestros funcionarios, obreros, estén vacunados, de por sí va a haber viniendo la reactivación económica. Esto es muy importante. Ahora, ¿qué acontece por cada punto que se puede incrementar? Por cada punto que se incremente, implica 10.000 empleos que se pueden perder, empresas que pueden cerrar, y esto complica la situación del sector empresarial, de la sociedad y del gobierno. Bien. ¿Qué implica 1% en el crecimiento? Esto implica aproximadamente 100 millones de dólares, tanto al sector privado como al público, casi un 50% para ambos sectores, y esto es muy fuerte para la economía en estos momentos. De todas formas, don Rolando, adelante, ese mismo dinero que se les incrementaría a los trabajadores va a volver también a manos de los empresarios. Y ustedes saben que esto de la economía y el dinero es circulante, va circulando. Son 14 bolivianos, eso es lo que la población en este momento diría. 14 bolivianos que para muchos quizás no sea un gran incremento, pero son 14 bolivianos. A nada, como quien diría, de alguna forma no habría la posibilidad de poder dar este incremento. Miriam, la pregunta es muy importante. Tú te estás refiriendo al tema de la demanda. Creemos que la demanda, necesitamos mayor, necesitamos financiamiento. El gobierno necesita financiamiento, los empresarios necesitan financiamiento y la demanda necesita financiamiento. ¿Qué es lo que se puede hacer? Es importante generar liquidez. En el gobierno tenemos una deuda externa de 12.500 millones de dólares. Creemos que es el momento de hacer la emisión de bonos soberanos para inyectar liquidez al sector público, al sector privado y al sector de la demanda. De esta manera vamos a poder reactivar el país y también con el programa de vacunas también vamos a poder reactivar el país. Es algo de lo más importante. La posición de los empresarios ha sido definida en varias reuniones con todos los sectores empresariales y la posición es cero incremento ante la historia económica que estamos viviendo, que es la recesión más fuerte en los últimos años. Don Rolando, que es buenas noches. Héctor Uriarte le saluda. Entonces, después de todo lo que usted dice, después de las reuniones que se sostienen entre la Central Obrera Boliviana y la propuesta del gobierno, ¿cuál es su propuesta? ¿Al final están de acuerdo en que haya un mínimo incremento, que no haya, que definitivamente tengamos la misma proporción que el año pasado, cuando fue prácticamente en cero este incremento?
La posición de los empresarios ha sido definida en bastantes foros, en bastantes situaciones. Lo que plantea es el mantenimiento del empleo, plantea la productividad. Y en ese sentido, la posición ha sido definida en varios sectores con las federaciones, con la confederación, y se ha establecido solicitar que no se incremente el salario, porque por cada incremento del salario implica que va a haber una pérdida de asalariados y esto puede afectar más al país en ese sentido. Se necesita reactivar la economía y necesitamos reactivar la economía con la salud. Y eso es lo que buscamos, es lo que todos tenemos que apoyar, el gobierno, los empresarios, la sociedad, para que continúe el programa de vacunas y vamos adelante en la reactivación económica. Rolando, una última consulta le queremos hacer. El incremento salarial, por favor, le pregunto para que me corrija y para que nos puedan explicar un poco esta situación. El incremento salarial siempre va o tiene que ir de la mano con la inflación. Es decir, si hay tanta cantidad de inflación, debería haber esa misma cantidad de incremento salarial para que justamente no nos hagamos más pobres. ¿Es así, Rolando? Lo que se busca es el mantenimiento del valor, ¿no? O sea, bien. Ese es el criterio. La inflación va ligada con el salario. Bien, bien. Perfecto. Gracias, don Rolando, por haber conversado con nosotros. Gracias. Evidentemente, mañana habrá que esperar esta reunión de la COP con el gobierno y ver qué definen también ellos. ¿Y ustedes qué dices? ¿Qué dices tú, Pamela? Pamela, buenas noches. Hola, buenas noches. A ver, para algunas personas como yo, que la economía es chino mandarín, sería importante hablarlo en facilito, ¿no? Para que todas las personas que están en casa entiendan. ¿Qué es la inflación? La inflación va ligada con la oferta y la demanda. Es decir, si yo antes con 10 pesos compraba 20 panes y ahora recibo los 10 pesos, pero ya no puedo comprar, eso es lo que es la inflación, ¿no? Entonces, ahorita la inflación del 2020 es del 0,67. En un mundo ideal, si la inflación es el 5%, es decir, se ha encarecido la vida en un 5%, el incremento salarial va al mismo nivel. Bien. Cuando él decía Bolivia está perdiendo 11 menos, hay un decrecimiento de 11 puntos, mis cifras son diferentes. Por lo que yo he visto, el PIB ha decrecido en un menos 8%. ¿Qué es el PIB? Para que la gente lo entienda en facilito. Es como el salario o como el sueldo que reciben las personas, pero en este caso del país. Entonces, este sueldo que recibe el país ha disminuido en un 8%. Esto disminuye porque se han cerrado fábricas, claro. Porque no ha habido productividad. La producción bajó. Porque no hay la posibilidad. Además, porque los precios de las materias primas en el extranjero han bajado, porque ya no hay la misma capacidad de industria. Entonces, ese decrecimiento del 11% no permite al país seguir generando. Entonces, este es un momento interesante para la COP para poder replantearse, ¿no? Con los pedidos y decir, ok, ahora necesitamos nosotros medidas proteccionistas. Ojalá lo haga. Para el trabajo y no tanto así pedir un incremento porque ojalá. Estamos viendo todo lo que está claro, pasando. Para el trabajador. Y por eso gracias. Es el 0,67%. Sí. Mil gracias, Pamela. Tenemos